Es la apertura en la villa. Podremos alcanzar al zorro si nos damos prisa. Pues rápido no va. Son muchos para atrapar a un solo zorro. No se trata de ir rápido. Date prisa, lo perderemos. Señor, el doctor dijo que debe de cuidarse. ¿Eres estudiante de medicina, Watson? No, señor, soy... Entonces concéntrate en lo que te estoy pidiendo. Entonces debería dejarme conducir. Abuelo, él tiene razón. El doctor dijo que debería... Aire fresco y ejercicio, eso fue lo que dijo el doctor y lo estoy haciendo. ¿Es lo más rápido que puedes ir? ¡Así se habla! ¡Sujétate! ¡Cállate! ¡No ladres fuera! Podría controlar a sus animales, Sarah Carraclough. Si eso es lo que desea, podría ayudarme. ¿Edward Hines? ¿Velas? Siempre hace lo mismo. Es un escarmiento. ¿Quién hizo esto, eh? ¿Quién arrojó esto? ¡Llamaré a la policía! ¿Escucharon? ¡Llamaré a la policía! Oye, tú, vámonos. Los abuelos se perdieron, pero lo están buscando, señoría. No te preocupes por ellos. ¿Alguien podría decirme por dónde se fue ese zorro escurridizo? Me informaron que se fue por... Bueno, ¿y qué estamos esperando? Pues bueno, es una pues... casilla de zorros, ¿cierto? Sí, señoría. Es una casa de zorros. Cierto. ¡Abran esta puerta ahora mismo! Muy bien, vengan, chicos, vengan. ¡Atrapemos a ese zorro! ¡Dense prisa! ¡Señoría! ¡Señoría! ¡No puede pasar! ¡Es imposible! ¡Hay hombres trabajando allá! Tal vez estén allá, señor Patterson, pero no están trabajando. Sabemos que están exhaustos. ¡Quítese del camino! ¡Hay mucho carbón allá! ¡De eso estoy seguro! ¿Qué cosa fue eso? Creo que un zorro. ¿Qué hace acá abajo? Shh. Escucha. No. ¿Acaso dejaremos que lo atrapen? ¿Cómo detenerlos? Hay que despistarlos. Será fácil. Créeme. Eres un tonto. De qué están hechos. ¿60 entre 8 toca 7 y quedan 4? Lo que nos da 40 entre 8. Respuesta: Joe Carraclough. Sí, señorita. ¿Qué es lo que pregunté? Una pregunta, señorita. Levántate. ¿Y qué pregunta fue, Carraclough? No trates de obtener la respuesta de alguien más. ¿Bien? No escuché, señorita. Ven aquí. Izquierda. Arriba. Derecha. 3 más por no responder. Pero no hice nada. Joe, ¿estás pidiendo otros 3? No, señorita. A tu lugar. Ahora. 40 entre 8.
¡Rápido, alguien! ¿Sí? ¿Ya es hora, Las? No entiendo. Si no es para comerlo, ¿por qué quieren atraparlo? Deporte, querida. Lo hacen por el deporte. Solo eso. No parecen muy felices. No les gusta perder, menos a mí. Ella sí. ¿Qué? Se ve feliz. Es hermosa, ¿no lo crees? Tienes buen gusto. Heredaste mi buen gusto. ¿Hines? ¡Hines! Veamos si podemos atrapar algo hoy. No puedes jugar Snap si no estás concentrado. Supongo que estás aburrida después del ejercicio en Londres. Papá dice que Londres ya no es seguro porque habrá una guerra. No es cierto. Snap, ahora eres tú quien no está concentrada. Papá afirma que nadie cree en la guerra. ¿Me estás contradiciendo? Sí, abuelo. ¿Te atreves a decir que sí? Eres una chiquilla impertinente. Si te hubiera contestado que no, sería otra contradicción, ¿cierto? ¡Snap! No es punto, así que se regresan a la banca. ¿Qué dices? Los dos dijimos Snap al mismo tiempo. No es punto. Si te sale un 7, debes decir Snap Pool en lugar de Snap. Sí. ¿Quién inventó este juego tan bobo? Tú fuiste. ¿Skipper? ¿Bosun? ¿Y bien? No la venden, señor. Sé más claro. ¿Qué fue lo que ofreciste? 15. No la venderán por 15 libras. Karraklov dice que el perro no está a la venta. Podría robarme al animal si usted me lo pide. Bueno, ya veremos qué hacer. ¡Snap! No estabas concentrada, ¿verdad? Ahora sí gané. No necesitamos su dinero. Tal vez ahora no. ¿Pero cuánto resistiremos? Cavamos mucho hoy y todos estuvimos trabajando doble turno. La red está seca. Y todos lo saben. Encontrarán otra veta. No se encuentra algo que no se busca. Y nadie busca. Nadie lo hace. Ven, Lassie. Sabes que no debes estar aquí. Buenas noches. ¿Mamá? ¿Joe? ¿Qué quería ese hombre? Nada que perturbe tu sueño. Ahora, a dormir. Papá no va a venderla, ¿verdad? Esas orejas tuyas te meterán en líos algún día. Él no puede. Lassie es mi perra. Es nuestra perra. Y no se venderá. Te quiero. Quiero 8 hombres alrededor. Sí, señor. Cubran la entrada principal. Sara, rápido. Tienes que venir. ¿Qué pasa? Ocurrió una tragedia.
¿Pero qué sucede, John Frogham? ¿Nos permitirán ver a nuestros esposos? Pronto se dará cuenta que no sucede nada. Ahí vienen, mira. Gracias, Benson. Daisy, qué gusto verte. Pareces exhausta. Charlie te envía saludos. Tiene que informar de unas barricadas en medio de no sé qué lugar lejano. ¿Dónde está? Subiendo la escalera. ¿Te importa si...? Claro que no. No le dije que vendrías, por si acaso. Nadie llega a tiempo en estos días. ¿Por qué no vino papá? Ahora es un soldado. Tiene que hacer lo que te dijo que haría. El abuelo dice que no habrá ninguna guerra. Dice que la gente solo juega juegos tontos. Esperemos que tenga razón. Ahora ve a la cama y te contaré un cuento. Ay, te extrañé demasiado. ¿Y por qué no me llevas contigo? No puedo. Aún no puedo. No sé a dónde enviarán a tu padre. Aún no se deciden. No le permitirán ir a donde él quiera. Quisiera que viniera. Lo sé, cariño. Lo deseo también. No solo soy yo. Hay muchos otros que lo harán. ¡No puedo permitirlo! ¿Y si te matan? ¿Qué más se supone que debo hacer? He caminado muchos kilómetros en todas direcciones y no encuentro nada. En este país no podemos estar así. ¡Las! Tú sabes qué hacer. No hay otra solución. No grites. Está dormido y no quiero que despierte. Y créeme, no es justo para ninguno de nosotros. Tenemos que pagar el alquiler y el señor Grimes no nos esperará para siempre. Encontraremos una solución. Lo busca el señor Karraclough en la puerta, señor. ¿Le digo que no está? No, no, lo estaba esperando. Lo veré en el estudio. ¿Tendrás que marcharte hoy? Sí, hermosa, lo siento. Pero regresaré cuando coloquen a tu padre. Irás a una nueva escuela. ¿Por qué no me quedo en mi antigua escuela? Londres no es seguro como antes lo fue. Encontraremos un buen lugar. Sé fuerte, hija. Regresaré muy pronto. Envía mis saludos a Charles, por favor. Dile que aún pienso que es un brillante idiota. Se lo diré. Por favor, cuídala. Estará bien, no te preocupes. Jovencita. Tengo algo que mostrarte. Más bien alguien a quien presentarte.
¿Dónde está Lassie? No fue a la escuela. Creo que algo le pasó. ¿La han visto? Alguien tiene que decirle. ¿No es adorable? Habías dicho que deseaban conservarla. Ese sabio es cambiar de opinión. Pero ahora que lo mencionas, te diré que con algo de dinero se arreglan las cosas. Parece ser que no está muy feliz. No tiene sentido. ¿Dónde se habrá metido ese hombre? ¡Hines! ¡Ya voy! Diga, Alteza. ¿Qué sucede con ella? ¿Problemas, señor? Por favor, mírala. Bueno, tal vez no ha comido o algo así. Aunque le di alimentos de primera calidad. No saben cómo tratar a los animales en ese lugar. No te preocupes, hermosa princesa. Pronto regresará a comer, te lo aseguro. ¿Cómo se llama? Nunca le dieron uno. La llamaban Lass o Lassie, lo que significa niña. Ellos no tienen sentimientos por los animales. No te preocupes. Le daremos un nombre apropiado. Me gusta el que tiene. ¡Lassie! ¿Lo ves? Sabe que es ella. Regresemos. Pronto podrás jugar con ella. ¿Por qué no podemos llevarla a casa? Será después. Deja que se acostumbre a nosotros. Ya comerás. Aunque tenga que forzarte a que lo hagas. Sí, así será. Mírame bien. Ahora yo mando. Buen chico. Gracias, Peters. Lassie, tengo que ir a tomar una ducha, pero tan pronto termine regresaré, lo prometo. Otro de tus trucos, jovencito, ¿escuchaste? No puedes culpar al niño. No es su culpa. Tienes que ver más allá de los hechos. Oye, no tienes por qué hablarme así, Sam Karraklov. Sé que le entrenaste para correr. Pero no volverá a suceder. No habrá errores. ¿Qué ocurre aquí? Es su perra. Huyó otra vez. ¿Otra vez? Me encargaré de eso, Alteza. Mi hijo viene conmigo para poder encerrarla. Esto no volverá a suceder. Es mejor que sea así.
¿Sila? Ya voy, abuelo. Deje al chico hacerlo. Por él escapó. Vámonos, hijo. Tienes que despedirte. Quédate aquí y sé feliz, Las. Y no vengas nunca más a casa. Eres un perro muy malo y no te queremos más. Así que quédate aquí y no nos sigas. ¿Entiendes? Perro malo. No es feliz. Por eso huyó. Claro que es feliz. Huyó porque le entrenaron para eso. Así podrían robársela y venderla a alguien más. Gente insolente, no son más que rateros vagabundos. ¡Escoria! Si quisieran robarla, ¿por qué la trajeron ellos mismos? Porque son unos tramposos, siempre lo han sido. Pero somos más listos. Oye, no te hagas la fuerte, ¿entiendes? Aléjese de ella. Seguro la morderá, conozco a los perros. Solo quieres irte a casa, ¿verdad? Eso nos hace tal para cual. Soy igual. Ni siquiera lo pienses. No podrás pasar. Es muy profundo. Mañana haremos un viaje muy largo. Y le dirás adiós a todo lo que aquí conoces. ¿Dónde está? ¿Eh? Pregunté dónde está. Ella no está aquí. ¿Y yo? No lo sé, aún no regresa. No debe estar lejos. Lo buscaré. Iré contigo. No queremos correr más riesgos. Vaya a su casa, señor Hines. El animal regresará. Solo tengo que encontrarla. Es mejor que así sea. Nos iremos a Escocia mañana. Y llevaremos al animal con nosotros. ¿Joe? Sé que la quieres, pero no es honesto robarla. No es un robo cuando ella sola viene y nadie la llama. Entiende esto, hijo. Ya no nos pertenece. Ya no más. Vámonos. Las...
Regresará otra vez y lo sabes. No podrán encerrarla. Esta vez no regresará. Sí lo hará. Mañana se la llevarán lejos, a Escocia. ¿Dónde es eso? Muy lejos de aquí, Joe. Mucho más lejos de lo que alguna vez podrás viajar en 100 años. Así que déjala ir, ¿sí? Quizá más adelante podamos tener otro perro. No quiero otro perro. Nunca. No quiero tener otro perro. Es hermoso el pelo que tiene. Buena postura. ¡Qué energía! Aunque tiene poco carácter, se puede confiar. Veamos de qué está hecha. Ven, podría ser lo que hemos estado buscando. Buenos días, abuelo. Hola, Ciela. Buenos días, Lassie. Cuidado, señorita. Tiene un temperamento fuerte. No es verdad. ¿Qué piensas, eh? ¿Eh? ¿Qué piensas de ella, chico? Mira, lo está saludando. Es mejor separarlos hasta que aprenda a comportarse. Ejercicio es lo que necesita, eso la animará. Manténla encerrada, quiero que se acostumbre a los demás perros tan pronto como sea posible. Ven, hija, hay un delicioso arenque esperándote en la mesa. Ven, ven acá, entra. Entra ahí. ¿Yo? Oye, ¿tienes que comer? Por favor, hijo. Quiero a Lassie tanto como tú. Si hice algo malo, es porque te adoro. Ahora los tres podemos comer bien. Hubiera sido cruel conservarla. A veces es necesario terminar. No siempre puedes tenerlo todo. Sé feliz por conocerla y verla crecer. Ayudaste a que creciera fuerte y muy hermosa. Tan hermosa que todos quienes la veían la admiraban. Piensa en que para ella es una aventura. Y siéntete orgulloso. ¿Sí? Thank you.
Solo quieres irte, ¿verdad? Regresar a tu lugar como ya lo hiciste. Me sentiría igual si me tuvieran a la fuerza en otro lugar. Ustedes vayan. No se preocupen. La tengo controlada. Es hora de que te dé una educación apropiada. Eso es, ven aquí. Ven, tranquila. Ven, ven aquí. Bien. Creo que el señor Hines está jugando con los perros. Eso no es lo que debe hacer. ¡No abras la puerta! ¿Qué dijo? ¡No abran esa puerta! Nada. ¡Estás loca! ¡Dije que no abrieras la puerta! Ah, lo siento. ¿Qué ocurre? ¡La estúpida niña dejó que escapara! ¿Qué pasó con su cinturón, señor Hines? ¿Lo utilizó contra la perra? No, solo le enseñaba a la... Por favor, no diga otra palabra. Mientras yo viva, nunca permitiré que alguien sin escrúpulos ataque a un animal que me pertenezca. Recoja todas sus cosas y deje mi propiedad inmediatamente. De otra forma, no me haré responsable de las consecuencias. Y yo cuidaré de esto. Entra al auto, señorita. Pero, señoría... ¡Señoría, usted no entiende! ¡Alteza! Deja eso. Quiero hablar contigo. Ven aquí. ¿Perdiste tu tabaco? No. Olvidé que lo dejé. ¿Por ser pobres? Bueno, los tiempos han cambiado, hijo. Además, tu madre siempre decía que fumaba mucho. Escucha. Tendré que irme lejos por algún tiempo. ¿Para pelear en la guerra? No, no es para pelear, hijo. Solo para entrenar. Espero que solo sea para eso. Necesito que te hagas cargo de tu madre mientras no estoy. ¿Pero y Lassie? Yo. Amas a Lassie, ¿verdad? ¿Sabes que entonces sí? Sé feliz por ella. Allá está mejor, tiene la comida apropiada, una perrera cómoda y un gran jardín donde correr con servidumbre que espera para darle de comer. Ya déjala ir. ¿Sí? ¿Sí?
Si no la encontramos pronto, morirá. No será capaz de sobrevivir ella sola. ¿Por qué no? Por el instinto, el conocimiento. Tienes que recordar que solo es una mascota. No será capaz de alimentarse y posiblemente muera de hambre. Eso si antes no cae por un risco, tal vez se fracture las piernas. Ahora, si me disculpas, tengo que volver a llamar a la policía. Espero que eso no lo hayas dicho para hacerme sentir mal. ¿Te hice sentir mal? Así es. Bien, ve a la cama. ¡Animal lunático! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete antes de que haga algo de lo que pueda arrepentirme! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¿Tienes hambre? ¿Cómo cuando estoy preocupada? No hay tiempo de charlas, ya la localizaron. ¿Dónde? En la carretera, 2 kilómetros al sur de aquí. Un granjero la vio y decidió llamar a la policía. ¿Entonces qué esperamos? ¡Vámonos! ¿Y el desayuno? Eso ya no importa, abuelo. ¡Detente! Ahí está, en la oficina postal. ¡Mira, mamá, un perro! ¡Nel, llegarás tarde a la escuela! ¿No es adorable? Despacio, no queremos asustarla. Señorita, aléjese de ese animal, por favor. Ven, Nelly. ¡Aléjese, por favor! La tengo. Acércate. No quiero hacerte daño. ¡Rápido! ¡Hay que atraparla! ¡Ahí va! ¡Y no escapa! Ahora. Está asustada. Regresará cuando tenga hambre. No estoy segura de que regrese. Tratará de irse a su casa como ya lo hizo. ¿Por qué llegas tarde? Me castigaron. ¿Por qué esta vez? Por nada. ¿Nada?
La señorita me pidió que me sentara y no la escuché. Distraído, supongo. No pude atenderla. ¿Qué quieres decir con eso? Eran casi las 4 y escuché el ladrido de un perro. Y pensé que era... Lassie. ¿Lassie? ¿Otra vez Lassie? Si escucho una vez más el nombre de ese animal en esta casa, juro que me iré y los dejaré a los dos. Ya he tenido suficiente de ese tema. ¿Quién eres tú? ¿Quieres robarte mis gallinas? ¡Largo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Largo de aquí, ladrón vagabundo! ¡Aléjate de mis gallinas y solete o voy a darte a probar esto! Contra Surrey. 239 contra Somerset, no contra Surrey. Yo mismo lo vi, él hizo la anotación justo en el último momento. ¿En el 32? Verano del 33 en el óvalo, llovió un poco por la tarde. Un minuto. Creo que por allá vi algo. No veo nada. Markland. ¿Qué? El nombre del jugador, lo había olvidado. Sí, mira. Allá, detrás de los arbustos. Ahí no hay nada, viejo loco. Dame eso. Creo que lo que viste es un perro. ¿Un perro? No seas ridículo. Pues tienes razón, es un perro. ¿Pero qué hace aquí? Actúa extraño, tal vez vio al monstruo. Los perros son muy sensibles. Un momento. Ese soy yo, señor. Sí, claro. ¿Pero qué está haciendo? No estoy seguro, pero creo que quiere cruzar el lago y no sabe cómo hacerlo. Es imposible. Sí, tendrá que rodearlo. Es mucho camino por andar. Son alrededor de 160 kilómetros. ¿Por qué querrá hacerlo? Seguro que hay algo que le interesa del otro lado. El collie es una raza escocesa. Y los escoceses son determinados cuando se lo proponen. ¿Sabes? Tienes razón. ¿De qué hablas? Era el verano del 33 y Markland era el jugador. Ya te dije eso, viejo. No hay mucho que me enseñes del cricket. Hay un poco de marea, ¿verdad? Thank you.
Escuela de Señoritas Saint Hilda's. Aquí es donde Sila dormirá. Las camas están marcadas, así que cuando encuentres tu número sabrás dónde dormir. Búscalo. ¿Lo recuerdas, hija? Es el 110. ¿Ser un número? Claro que sí. Cada chica lo tiene, como el ejército. Sí, tendré cuidado. No te preocupes por mí. Sé cuidarme solo. Lo sé. Yo confío en ti, amigo. No me defraudes. ¿Prisa, chicas? Sin hablar. Sin luces, en 3 minutos. ¿Y tú, jovencita? A la cama. Tengo que hacerlo 100 veces, se lo prometí a mi madre. Pues entonces date prisa. Todos a la cama, ya. Sin luces, en 2 minutos. ¡Arriba todas! Ni siquiera lo pienses, jovencita. Estás metida en problemas. Withers, tráela al auto. Es definitivo.
Te daré una ventaja de 100 a 1. No me gusta tomar ventaja de esa forma. Debe tener cuidado, pero aún así aceptaré. Barrera municipal. Movimiento ágil, señor O'Donnell. Una maniobra clásica lo dejó aquí. Cubre la retaguardia. Yo voy hacia adelante, lo acorralamos en posición secreta y lotería. Atacamos por ambos lados con el efecto máximo. Entiendo. Será sencillo. ¡Quédate ahí! Ven, pequeña, con los caballeros. Parece muy asustado. Quédate quieta. Eso es, con fuerza, sujétalo. No tiene por qué tratar así al perro. Esto, señorita, es para protección pública. Hay muchos perros locos sueltos en la calle. Pero comprenda, no tiene que tratarlo así. Tiene razón. ¿Me perdona, señor? Bueno, están lastimando al perro. Ah, ¿en serio? Lo siento. Siento haberte tratado así. Levántese, le ayudaré a meterla a la van. Se irá de aquí, mami. No me llame mami y levántese. ¿Por qué no la deja tratar? No puedo creerlo, es todo lo que me faltaba. ¡Levántese! Hola, hermosa. Quita esto de aquí. Estás libre. ¿Podría abrir la portezuela? No se quede ahí parado sin hacer nada. ¡Obedezca! Sube. Oiga, no tiene por qué tratar a los perros como salvajes bestias. Estoy muy agradecido, créame. Gracias, gracias. Vámonos. Creo que usted estuvo brillante. Las demás personas no hicieron nada. Tuve una mascota así cuando era niña. La misma mirada. ¿Qué harán con ella? No estoy seguro. La encerrarán un tiempo y si después nadie la reclama, ellos... ¿La matarán? Eso sería inhumano. Seguro la dormirán. Tiene razón, absoluta razón. ¿Dónde es la perrera? No lo sé, pero la encontraremos. Oye, despacio. No tendremos más compasión por ti. ¡Cállense todos! No irán a ningún lado. Entra. ¡Quieto! ¡Atrapa al perro! ¡No! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Rápido! No pueden pasar, estamos en sesión. Señoría, respetuosamente señor me dirijo. Señor McTaggart, ¿ese es el testigo sorpresa que la defensa prometió? Señoría. Tomaré eso como una respuesta afirmativa y congratulo a la defensa por obtener finalmente un testigo que es capaz de responder. Una simple y sencilla pregunta, sin temor a equivocarse. ¿Perdieron un perro? Así es. Señor McTaggart, ¿a quién voy a citar? Es un perro, señoría. Confirma mis sospechas. Vaya, vaya. Un perro. Sargento de la corte, ¿qué se supone que debo hacer con esto? Tendrá que removerlo, señoría.
Me asombran sus inmensos poderes de deducción. Bueno, sáquelo. Afuera hay dos hombres que no quieren. Atención, silencio todos. No quiero que asusten al perro. No podrá saltar desde aquí. Y les pido por favor que dejen a los señores hacer su trabajo. Oye, ven, no hay nada que te vea. Ven. Date prisa, no hay que dejarlo ir. Ya se lo dije. No tenemos ningún collie. No ha habido uno en semanas, de hecho. Tengo un lebrel y un par de molestos terriers, si le interesan. Finalmente regresaron. ¿Una taza de té? Estuvo ahí. El collie. Venimos por el collie. Traemos dinero. No importa cuál sea el costo. Se escapó. ¡Brillante! ¡Esto es brillante! Ahora tendremos que llenar las formas de perro extraviado. ¡Mancharemos un historial perfecto! No tenemos historial perfecto. Ahora menos lo tendremos. ¿Es decir, se fue? Sí, señorita. Se fue. Ahora tal vez no le importaría a usted y a su esposo hacer lo mismo. Mi colega tiene un informe que llenar. Son unos tontos. Sí. Decirme, esposo. Ah, eso... Sí. Escuche. ¿Sí? Quisiera invitarla. Es decir... Me encantaría. ¿En serio? Definitivamente. Qué bien. Lo del perro me da mucha pena. ¿Pena? Por favor, ahora es libre. Es justo lo que deseaba. Creo que tenemos compañía, Toots. Me pregunto qué querrá. Creo que tal vez desea estar sola. Veamos si la señorita Garbo tiene hambre. Oye, no es para ti, pequeña bestia. No eres la estrella. No lo eres aún.
No eres un perro salvaje, ¿verdad? Es una perra tímida y fresca. Y se acercará despacio. Es cautelosa como lo soy yo. Pero vendrá un poco asustada. Muévete. Ven. Ahora sabemos un par de trucos, ¿no, Dutch? Veamos qué piensa su majestad de esto. ¿Esto es para ti? Cómelo. Vámonos, Toots. Parece que hicimos un buen amigo. Poner la comida en el suelo no es bueno. Está entrenada. Tiene que ser en el tazón. Ese es el secreto. Lo hizo bien. Tendrás que venir con nosotros si quieres más. Esa es una sorpresa. No creí que le gustara algo más que el sonido de su voz. ¿Sabes algo de papá? No, pero te aseguro que vendrá para Navidad. ¿Visto a mi perro Toots? ¡No! Oh, ¿están seguros? ¡Detrás de ti! ¿Dónde? ¡Ay, ahí está! ¡Oh, oh, oh, oh! Atención, niñas y niños, damas y caballeros. Ahora el espantoso cuento de Androcles y el león. ¿Qué haces allá arriba, Toots? ¡Baja! ¿Dónde estabas cuidando a los niños? ¿Quién quiere ver un truco de Toots, el perro maravilla? ¡Ya! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Ahí tienen! ¡Un fuerte aplauso, por favor! Y ahora, damas y caballeros, el terrible cuento de Androcles y el león. Majestad, ¿me hace el favor? Eres una perra muy fina, lo haces muy bien. De repente, Androcles se encontró solo en el desierto cuando de repente escuchó un sonido extraño. El pobre esclavo Androcles estaba muy asustado por ese león, pero notó algo inusual. Mirándolo de cerca, Androcles se dio cuenta de que en la pata del león había una espina y por eso el león estaba triste. Así que, lleno de valentía, Androcles retiró la espina de la pata del león. El ángel Gabriel tuvo accidentes el año pasado, así que tendrá una nueva apariencia. Lo reconstruiré, estará listo para Navidad. ¿Qué piensas? Comienza a sentirse el frío, ¿no? Es el invierno. Creo que esta vez no iremos a la Riviera, Majestad. Es hora de regresar.
Siéntete en casa, ¿no, Toots? Bueno, tenemos que limpiar. Pero lo haremos mañana. ¿Qué es eso? Creo que es un pigmeo. ¿Es eso? ¿O estamos viendo a un enano? ¿Qué? No ofendas a la gente. Debes tener mucho cuidado con eso. Los enanos son ricos. Buscan oro. Llamémosle enano. ¿Crees que lo lleve consigo? El oro. Deberíamos preguntárselo, ¿no crees? Controla a tus perros. Está bien. No te haremos daño. Quietos, amigos. Quietos. Toots. Gracias. Muchas gracias. ¿Bebes té? Qué lindo. ¿Podrías brindar un poco de ayuda a estos dos hombres carentes de empleo? A cambio de eso, podríamos darte un poco de conejo fresco. Son bienvenidos. El agua hierve, el té está dentro, iré por él. No te apures. ¿Verdad, amigo? Que lo hagas sin prisa. Creo que nos perdimos la función. Buena audiencia, ¿no? Apuesto a que has ganado mucho dinero. La Navidad está llegando. Dime dónde está. El oro. Si eres amable y nos lo entregas, no te haremos daño. ¿Cierto, señor ese? No. No te lastimaremos. Temo que no tengo oro. Solo té. ¿Prefieres las cosas difíciles? Así será. ¡No te escondas! ¡Ven aquí! ¡Ve por el cobarde! ¡Ah! ¡Eres un mañoso! ¡Aléjate de aquí, majestad! ¡Tú y yo nos haremos cargo! ¿También quieres un poco de esto? ¡Es lo que quieres! Ven, ven, ven acá, belleza. ¡Ahora vete! ¡Largo de aquí! Es un cobarde. ¿Ves, enano? Tu mejor amigo decidió irse. Ve por abajo, iré por el dinero. Sí. Quieto, cálmate. ¡Sneaker, ¿dónde está? No hay señal de él aquí abajo. Ya lo sé. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Toots, vete de aquí! ¡Toots! No le
Hola, hermoso. Diste una buena pelea hoy, te lo juro. Silencio, majestad. No tiene mucho tiempo. 7 años estuvimos juntos y no he tenido mejor compañía. Qué bendiciones hemos recibido. Ahora tendrás que ir con Dios. El Señor dice que su padre se da cuenta de la caída de una pequeña rama. Confío tanto en ello que encomiendo al Señor a nuestro amigo. Vamos por acá, majestad. ¿No quieres? Tal vez sea mejor por allá. Aún quieres ir al sur, ¿verdad? Invierno en la Riviera. Con todas esas personas. Quisiera ir contigo, pero el invierno llega. Y debo ir a casa. Además, siempre me recordarás a Tut, señorita. Ay, ven. Así son las cosas. No puedes entender mi lenguaje, pero puedo entender el tuyo. Y se supone que debemos ser más inteligentes. El tiempo que estuvimos juntos fue muy bueno. Sí. Bueno. Tienes que irte. Que la buena suerte vaya contigo. Ya, vete. Vámonos, amiga. Iremos a casa. Eso es. ¿Qué es eso? Algún animal, hija. Creo que es un zorro. Parecía más grande que un zorro. Mira, llegamos. ¿El abuelo tendrá un árbol de Navidad? Claro. Será el más grande que hayas visto. ¿Lo encendemos ahora? No, hijo. Se quemará y
Tenemos que salir. Lo encenderemos cuando regresemos. Vámonos. Se nos hará tarde. ¡Feliz Navidad! Sabía que vendrías. ¿Está nevando? Sí. Afuera es hermoso. Y al verte también. Cricket, ¿qué pasa contigo? Se supone que no debes entrar. ¿Qué haces? ¿Y yo? Aquí estaba. Casa.
Escúchalo tú mismo, Joe. Su corazón está débil, pero aquí está. Ha tenido una terrible experiencia y no puedo afirmar que pueda sobrevivir. Un animal no lucha por la vida igual que lo hace un humano. Puede ser eso. Llegó a casa y ha logrado lo que quiso. Ahora está feliz, tiene que dormir y descansar. ¿No hay nada que se pueda hacer? Hay que tratar y darle de comer. Leche caliente o brandy es lo que sugiero. No tenemos brandy. Yo tengo. Lo guardábamos para esta Navidad. Veremos cómo está por la mañana. Será lo primero que haré. Que es imposible escapar. Lo intentaste. Sé que está aquí y no queremos problemas. Los oficiales y la ley vienen conmigo. Así debe ser. No puede llevársela, ¿o sí? Es un animal enfermo. No puede moverlo. Tenemos un certificado del veterinario que dice que puede viajar. ¿Qué esperan? Llévensela. No la toque. Lo siento, Sam. Vimos los papeles. Todo el mundo sabe que la vendiste. No irá a ningún lado. A menos que yo mismo la lleve. Eso no será necesario. ¿Oficiales? Está bajo mi custodia. Soy responsable de ella. Estoy de acuerdo con él. ¿La quiere de regreso? Él la llevará. ¡No! Tú puedes venir, Joe. No voy a detenerla, Sam. Quiero un acompañante en caso de que traten de huir. Ya lo intentaron antes. No, cierre la boca. Vigílenlos bien. Ahora regreso. Ya está. ¿Señoría? ¡Alteza! Sí. De esa escuela. Dime, ¿cuál fue el problema? En serio, eran unos cretinos. El señor Hines está aquí, señor. Insiste en verle. La encontré, señoría. La encontré, está afuera, tal como usted lo ordenó. ¡Lassie! ¡Encontró a Lassie! Por favor, permanezcan aquí. Le dije que no le fallaría. Fueron meses de investigación, señoría. Sabía que al final habría éxito. Llegó sola, en Navidad, enferma. Nosotros la cuidamos hasta que creímos que era bueno traerla. ¿Y qué es lo que estos oficiales hacen aquí exactamente? Disculpe, Alteza, el señor Hines afirmó que ellos se habían robado al animal e insistió en el hecho. ¿Eso hizo? Déjenme ver a esta belleza. ¿Me permitirías examinar a tu mascota, jovencito? Pero esto es increíble. Ha sido un largo camino. Es como ir a Bermuda y regresar otra vez. Por favor. Silencio, señor.
Seguro piensan que soy un viejo tonto al que pueden engañar. Este no es mi perro. Eso cualquiera lo puede ver. Este animal que ustedes tienen no es el que habíamos negociado, eso está claro. Aquel era más grande y saludable, no un perro callejero como este que traen. El señor Hines lo sabe muy bien. Pero, Alteza, vea estas marcas. Apuesto mi reputación. ¿Reputación? Señor Hines, creo que ambos sabemos que usted perdió toda su reputación. No sea ridículo, señor. ¿Cómo puede ir un perro de aquí a Escocia? Son más de 800 kilómetros de distancia. Me pregunto cómo es que un perro puede caminar tanto tiempo. ¡Es imposible! ¿Está de acuerdo, oficial? Sí, Alteza. Si usted dice que no es suyo, no hay problema. Consérvala si quieres hacerlo. No tiene que ver conmigo. No es problema mío. Ven conmigo, hija. Fuiste amable, abuelo. Nada de eso. No soy una persona amable y aún no termino. ¿De qué hablas? ¡Señoría! Juro que esa era su perra. Le juro que me reconoció. Señor Hines, ¿aún sigue aquí? Sí, señoría. Perdón. Alteza, señoría. Lo siento, pero debe disculparnos. Estamos a la mitad de una comida. Tal vez en otra ocasión. Pero le digo la Skipper, verdad. Skipper, Bosun. Hola, chicos. ¿Me recuerdan? No, por favor, cálmense. Tranquilos, no se enojen. Calma. Calma. Porque a mí... Tengo una propuesta para usted, señor Karraklov. Desde la triste despedida del señor Hines, tenemos una vacante en el castillo. Y me pregunto si usted quisiera ocuparla. ¿Cuidaría de mis perros? Cuando salga de la armada, por supuesto. La paga es justa y suficiente. ¿Cuánto es justa y suficiente? Uy, debo decir que... ¿7 libras? Por Dios, no. 5 y ni un céntimo más. 6 libras 10 chelines. Que quede en 6 guineas. Hecho. Usted sabe negociar, señora Karraklov. ¿Y qué de la casita del Kennelman en el páramo? Ah, la casita Kennelman, sí, será suya. Llevará a su familia. Y, por supuesto, las mascotas que tenga. ¿Acepta la oferta? Gracias, Alteza. Será un honor tomarla. Ese perro vagabundo que tienes cada vez está mejor. No lo reconoceré en un par de semanas. No lo dudo. No lo dudo. Veamos, jovencita. Conduzcas tan rápido. Tengo que guardar reposo. ¿Lo ves? Después de todo, eres bueno. No lo digas. Juré que tendría a ese perro y ahora lo tendré. Tuve que comprar al hombre, lo sé. Pero fue un buen trato, ¿no lo crees? Buenos días, señora Karraklov. ¿Está Joe en casa? ¿Qué tal? Sí, está dentro. Pasa, por favor. ¿Dónde están? Shh, debajo de la escalera. ¿Cuántos son? 7. ¿7? Son tan hermosos. ¿Aún son ciegos? No. Abrieron los ojos cuando cumplieron 10 días. Muy pronto estarán corriendo, te lo aseguro.